Saludos. En los próximos minutos vamos a tocar un tema tabú para mucha gente, sobre todo para los seguidores y fanáticos de determinados dirigentes políticos, que es la salud mental de los políticos. Lo que hay de cierto y lo que no hay de cierto. Lo peligroso que es que llegue al poder gente sin preparación o con debilidades y enloquezcan. Enloquezcan en el poder y no es el primero. Es más, en los años 70 hubo un bestseller europeo, si mal no recuerdo, que se llamaba Esos políticos, no, esos enfermos que nos gobernaron. Esto lo digo porque hay una. Vuelven a sacar un video que ya apareció hace un año atrás de unas declaraciones de López Obrador, donde aparentemente unas pastillas que se está tomando lo hacen desvariar. Yo no creo que ese video sea auténtico, sino que utilizaron el video y le pusieron otro audio diferente. Pero en fin, vamos a hablar primero con Daniel Lara Farías, luego vamos a ver el video y después vamos a conocer la opinión de un médico como es el doctor José Cisneros. ¿Cómo estás, Daniel Lara Farías? Estoy Hace unos 3 días. calmado y tranquilo. ¿Ah? Estoy feliz de estar de regreso porque tú me habías despedido, pero gracias por el reenganche. Yo te despedí, sí, cómo no. Tú te desapareciste sábado y domingo como suele suceder. Bueno, feriado bancario. Mira, chico, está circulando un video de López Obrador que para mí es mentira, ¿no? Pero que es muy simpático y que refleja un poco el humor y la mala intención de los mexicanos y de la dirigencia mexicana por un lado. ¿Qué opinas tú de ese tipo de trabajo? Porque hoy se trata, hoy en día, con estos medios de comunicación tan poderosos, aunque ya desde la época de la televisión, sobre todo más que de la radio, se utilizó mucho eso que Trump puso de moda como la fake news. Lo que importa es lo que piensen de ti y no la verdad de ti. Y como la mayoría de la gente lo que lee son titulares, pues la gente está desinformada. Exactamente, pero fíjate que a mí lo que me llamó la atención del video, que entiendo es del año pasado, ¿no? De junio del año pasado, y a mí en realidad sí podría pensar que el video es un montaje, ¿no? Pero ¿de qué se aprovecha el video? El video se aprovecha de el cuento, que no sabemos si es real o ficticio, o impuesto en la opinión pública, según el cual Andrés Manuel López Obrador es un borracho. Cosa que ya se decía antes de uno de sus predecesores, de Felipe Calderón, a quien se le acusaba también de borracho. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú acusas a alguien de borracho y metes en la opinión pública que fulano de tal es un borracho, cualquier cosa que esa persona haga, cualquier traspiés que el señor, porque cualquiera puede dar un traspiés, van a decir que es que estaba arracado. Eso pasaba un poco, por ejemplo, con Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi lo tuvieron por borracho permanentemente y no tenemos certeza de que el tipo haya sido un borracho que amaneciera tirado en el piso. No, tirado Porque, en el piso no, pero yo sí lo vi tomado. bueno, tomar es una cosa y ser Bueno, un borracho tomado, empedernido es otra. borracho. Borracho, ¿lo viste? ¿Sí? Porque a mí lo que me llegaron a decir personas cercanas a él es que el gran problema de Lucinchi era que bebía y no se rascaba. Pues yo lo vi borracho. Pero tú estás seguro que estaba borracho. Tú Sí. le aplicaste un alcoholímetro. Sí, ah, no, ah, no. Tampoco te pongas popi a ver. Ahí es donde está el Pero asunto. hablaba más incongruencias que normalmente. Pero es que el que ha escuchado hablar a Jaime Lucinchi nunca lo ha entendido. Porque Bueno, Jaime mira, Lucinchi hablaba muy pero enredado. olvidémonos de Lucinchi porque al fin y al cabo, si era alcohólico o no, eso es una enfermedad, ¿no? Y lo siento por él y sobre todo para la Pero gente que. alcohólico no era, Ok, alcohólico no era. ok. Porque de hecho, vivió, tuvo una longeva vida, mantuvo su lucidez todo el tiempo, tuvo algunos problemas. Por cierto, una cosa que para que tú veas lo que son estos temas, ¿no? Fíjate, a Jaime Lucinchi se le ponía el cuento de de que era un alcohólico. A Jovito Villalba, de que era un personalista.
de que el cuento aquel de yo y mi partido y yo. A Carlos Andrés Pérez se llegó a decir que era el ladrón más grande que había tenido Venezuela y que era el hombre más rico del mundo, inclusive una vez se le señaló. Pero en el caso de Jóbito Villalba, hay algo que se obvia en su biografía. Yo lo recordé en estos días en el artículo que escribí en Panam Post, que se obvia que Jóbito Villalba, después que dio el discurso de la generación del 28 en los carnavales del año 28, estuvo preso hasta que se murió Gómez. Gómez murió en el año 35. El tipo Y ese estuvo era el 6 años gran, preso. Seis y años ese, preso. cosa que benefició muchísimo a Rómulo Betancourt, porque el gran líder del 28 era Jóbito y no era Rómulo, porque además Jóbito hablaba muchísimo mejor que Rómulo Betancourt, que en ese sentido ni la voz lo ayudaba, ¿no? Ni el carácter. Pero bueno, pero estamos hablando de Jóbito, de Lucinchi, de Carlos Andrés, que personalmente eran personas Mira, sumamente agradables, está bien, gratas, pero ¿verdad? fíjate, en el caso de Lucinchi, se le trata de alcohólico, pero tú sabes que Lucinchi al final de su vida estaba en silla de ruedas gracias a las secuelas que tenía en su espalda por los maltratos que sufrió cuando estuvo preso. El caso de Carlos Andrés Pérez, cuando Andrés Pérez no dejó herencia, no había herencia que dejar. E inclusive, su esposo, o sea, es que no quedó ni siquiera el apartamento, que se lo embargaron por falta de pago de la hipoteca. Y su esposa murió, su última esposa, Cecilia Matos, murió a los pocos meses. Pero Daniel, estamos hablando, llueve sobre mojado, porque justamente son los propios dirigentes políticos, bueno, los propios políticos, no los dirigentes políticos, los que se embadurnaron insultándose y mintiendo y acusándolos unas veces con verdad y otras veces sin prueba y en mentira, y hicieron que la gente lo rechazara. Fueron ellos mismos los que buscaban titulares a como diera lugar. Ahora bien, yo no quería tocar ese tema, ¿no? Y me molesta haber hecho el ejemplo de Lucinchi cuando lo vi en esa situación una sola vez, tampoco es que lo veía cada rato. Ok, eran pro del Este, por cierto. Sino quería hablar de la enfermedad que para mucha gente es llegar al poder sin estar preparado, que es un poco como eso que dicen que un pobre cuando se gana la lotería y se gana millones, esos millones se le van a desaparecer rapidísimamente, que no lo sabe invertir. También hablan de eso, y por eso hay que tener muchísimo cuidado cuando se va a votar, ya que es la mayoría la que decide quién va a ser el gobernante del país, ¿no? La enfermedad que dice, porque yo recuerdo clarísimo de las pocas veces que vi ese programa que tenía Chávez Frías, si es que lo vi 2 veces, ya es mucho, ¿ok? Entre otras cosas, porque no me interesaba el tema ni el personaje, y ya le había cambiado mucho. Yo sí recuerdo que María E. Pavón, la excelente periodista María E. Pavón, cuando trabajaba en el Universal, en una época en que tenía que escuchar los discursos completos de Chávez Frías, y la que fue al psiquiatra fue ella. Tuvo que ir al psiquiatra, hablando en serio, no estoy exagerando. Pero en una de esas yo lo veo en la, creo que era la plaza, sí, en la Plaza Bolívar, y entonces él decía, ¡exprópiese! 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 Ese tipo está loco, chico. Ese tipo, el poder lo enfermó por completo, porque además veía la expresión física del tipo, ¿no? Un loco, un loco. Ahora, hay gente que se enferma en el poder, vamos a estar claros. Y a otra gente que llega medio loca en el poder, porque yo jamás hubiera pensado en mi vida, con la imagen que tienen los ingleses del peinado del primer ministro inglés, que ni Joselo se hubiera puesto ese pelo así. Dice, y ese es el primer ministro inglés, ¿no? Yo creo que. Sino los tiempos. Pero fíjate algo, ¿no? Es que has dicho una gran verdad. Hay gente que llega loca al poder y a veces hasta electa por loca, ¿no? Y hay gente que pierde la cabeza en el poder. Y ambos son peligrosos, pero creo que los que pierden la cabeza con el poder son los peores porque normalmente no dan señales
no dieron señales previas. Ejemplo de eso, o para poner dos ejemplos extremos, el caso de Hugo Chávez, yo creo que para quienes hayan conocido medianamente lo que el tipo había hecho, que para empezar, alzarse el 4 de febrero contra la democracia y hacer todo lo que hizo durante la campaña, ya dejaba suficientemente claro qué podía resultar de poner ese tipo en el poder. Pero hubo personas que, de alguna manera, cuando llegan al poder, no es que se vuelven locos, sino que empiezan a tener unas actitudes que uno dice, oye, pero ¿qué ocurrió aquí? Por decirte un ejemplo, mira el caso de Fujimori. Sea, Fujimori llega al poder como una opción de reivindicación de la participación de la sociedad civil en la política, un tipo que venía del sector universitario, tal, un ingeniero, todo aquello, pero el tipo llega al poder y se convierte en un tirano. Tipo que disuelve al Congreso, tipo que le mete los tanques al Congreso, tipo que monta un aparato de persecución terrible, que se convierte en un criminal de toda la haya. Entonces tú dices, oye, pero este tipo se nos desató y no nos avisó. Hay otros que inclusive comercializaron su imagen de locos para llegar al poder. Caso de Abdalá Bucaram en el país vecino de Ecuador. El tipo que, no, es que él no escondía que estaba loco. Él hizo de eso como su principal hizo de campaña, voten por mí que estoy loco. Y en efecto, tipo, votaron por él porque estaba loco y tuvieron que sacarlo luego del poder también porque estaba loco, obviamente. Entonces, es ahí donde tú te preguntas, si un loco llega al poder o una persona llega al poder y se vuelve loco, ¿dónde está la locura? ¿En el gobernante o en el pueblo que se lo cala? Ahora, en el caso venezolano, es verdad que está el caso de Diógenes Escalante, que realmente se volvió loco, y es por eso que no fue presidente de la República, perfecto. Pero a excepción de Chávez Frías y de Maduro, ¿no? Que no tenían, cuando llegan al poder, no tenían mayor experiencia en eso. Nuestros presidentes en ese sentido sí fueron sensatos, todos ellos, Sí, todos. pero siempre hubo alguien que siempre hubo una acusación. Acuérdate que cuando Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo lo llamaron Locovén. Bueno, pero esos eran los enemigos y no porque estuviera loco, ¿cómo se llama? Desquiciado, sino como parte de la contrapropaganda. Sin duda. Pero el problema es que la locura tiene muchas cuestiones. Fíjate el tema de la. Que yo creo que es una cosa que en Venezuela es digno de estudio. El Aunque tema. perdona, ahora me estoy acordando de un programa que yo hice, que era Caldera. Cuando salió un libro que fue un bestseller mundial, esos enfermos que nos gobernaron, era el gobierno de Caldera, que yo fui inclusive al urológico a entrevistar diferentes médicos para, bueno, cuáles son los enfermos que nos gobernaron y la maldad de la gente, ¿no? Empezó a jurar que el programa era por Caldera, Caldera 1, creo que era el primer gobierno de Caldera. Pero ese libro, esos enfermos que nos gobernaron, que no sé quién lo escribió, que un europeo, pero no sé dónde, si en Francia o en Inglaterra, debe ser Francia porque es más latino, más caliente y azoroso los latinos, ¿no? Fue un bestseller mundial. O sea que sí hay algo de que enfermos han gobernado el país o se enferman con el poder. Sin duda. Fíjate el caso, por ejemplo, ahora que menciona Francia, el caso de Mitterrand, de cómo Mitterrand se enfermó en el poder y estaba tan aferrado a seguir en el poder que ocultó su enfermedad hasta el final. Y Mitterrand se retira de la presidencia y muere al poco tiempo de cáncer de próstata, una cosa que nadie conocía. Las enfermedades, por lo menos aquí en Europa, en el caso de Latinoamérica ya sabemos, pero ya vivimos lo que fue. Creo que el caso de Chávez es una cosa que en el futuro se contará como o sea, nunca habíamos visto el caso de un tipo amarrado al poder, aferrado al poder de esa manera, agonizando en vivo y en directo. Porque nosotros prácticamente sabíamos cuándo, bueno, no, mira, ya lo entubaron, no, ya le pusieron la vía, no, ya le cambiaron el pañal, no, ya le cambiaron la sonda, no, ya el tipo no habla, no. O sea, eso lo vivimos nosotros Sí. completamente. Bueno, un En el poco caso. de Perón, ojo, un poco de los Por últimos meses ejemplo. de Eva Perón, que inclusive en la última vez que la vieron que desfilaron estaba amarrada para Amarrada. poder estar de pie y estar en una especie de carroza. Pero ya sabemos lo que los argentinos han heredado y no pasa el y pasa el tiempo y siguen con esa maldición que es el peronismo. Pero Yo bueno. no sé si recuerdas
cuando el famoso, bueno, que luego se hizo famoso, no era tan famoso, se hizo famoso después, el astrólogo José Bernardo Ah, Núñez sí, José Bernardo. dijo que bueno, que Caldera se iba a morir simbólicamente, y al tipo lo meten preso por haber dicho eso. Y a mí lo que más recuerdo del incidente fue cómo el ministro del Interior de la época, que era José Guillermo Andueza, en la rueda de prensa, que él fue el que mandó a meter preso al ministro, en la rueda de prensa dijo: lo importante es que el pueblo sepa que el presidente no se va a morir. Entonces, es una cosa como que de verdad, fíjate lo que está ocurriendo aquí en Alemania, con la situación de la salud de la canciller Angela Merkel, que está de salida, que ella ya ha dicho que se retira, que no va a ser candidata otra vez y que va a gobernar hasta un año más, creo que le queda. ¿Qué pasó con Angela Merkel? Que recibiendo a un dignatario internacional en pleno verano, Se desmayó. esperando el himno, no se desmayó, empezó a temblar, estaba Ah. temblando en pleno verano, y fue en vivo y era imposible. Bueno, ¿y qué le pasa a la canciller? Ella después habla y dice: no, bueno, de verdad el calor me tenía, no había tomado agua, me tomé 2 vasos de agua y todo se me pasó. Y no pasó nada, todo el mundo lo creyó. Pero a las 2 semanas volvió a ocurrir. Y cuando volvió a ocurrir, entonces empieza el gran debate. Y el debate normalmente aquí arranca en los medios manchados o que dicen que son amarillistas, ¿no? Porque son los que se preguntan la cosa y dicen: ¿qué tiene la señora Merkel? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene la señora Merkel? Porque la vida privada aquí es algo que se respeta mucho. Usted deja la puerta de su casa para adentro, es el problema suyo. Yo antes de esa discusión con Angela Merkel, la discusión que había visto anterior a esa fue el escándalo positivo que se tuvo cuando unas personas vieron en un automercado en Berlín nada más y nada menos que Angela Merkel haciendo mercado. Y le tomaron una foto a la señora con su bolsita de mercado. Entonces la gran pregunta era: bueno, pero ¿qué hace la canciller haciendo mercado? Hubo semanas de debate con la canciller haciendo mercado, qué fue lo que compró y qué era lo que llevaba en la bolsita y todo lo demás. La vida privada de los mandatarios y la parte pública es una cuestión que aquí se respeta mucho, pero cuando vamos al tema de la cabeza, de si están o no están bien equipados para seguir gobernando, allá estamos hablando de otro tema. Pero en todo caso, creo que de la salud mental, yo te digo sinceramente, en cuanto a la salud mental de los políticos, yo te digo que los políticos no son normales mentalmente. Porque eso de estar permanentemente metido o sea, de renunciar a una cosa que ni siquiera es bien pagada en la gran mayoría de los países del mundo. O sea, que pudieses estar tranquilamente dedicado a cualquier cosa y estar metido permanentemente en una cuestión política, besando viejitas, cargando muchachitos, aguantando los insultos, permanentemente en campaña, engañando gente, haciéndote engañar, peleándote internamente para mantenerte en el poder. Estas son cosas que no se pone a pensar y dice: bueno, ¿y quién aguanta eso? Una persona que no está bien mentalmente. Una persona que está mentalmente bien se dedica a otras cosas, Napoleón. Lamentablemente los políticos no son mentalmente normales. Y si hablan con pajaritos, más grave todavía, está de psiquiátrico. Así es. O pone de psiquiátrico al país que gobierna. Pero O bueno. ambas cosas. Quizás el que está loco es el país que permite que un hombre que habla con pajaritos esté gobernando todavía. Vamos a ver qué nos dice ya un doctor, ¿no? Como es el doctor José Cisnero. Adelante. Gracias. Gracias. Pues es una obra de la mafia del poder. Yo me tomo píldoras que me dejan hablar con las palomas, y es triste la búsqueda de las palomas. Mis píldoras no me dejan enojar o estar triste o cantar. Estoy contento y es hora de tomarme mis pastillas porque ya se me está pasando el efecto ya, y siento como que empiezo a sentir rencor por casi todos. Odio las instituciones, a Ricardo el Pirurris, Pepe Mir,
y prácticamente a todos los mexicanos o más. Yo y mis pastillas los mando a la chingada. ¿Sí me escuchan? Y ahora tengo doble personalidad. Viendo ese video que publicaste hoy, donde vemos al presidente de México, López Obrador, diciendo una cantidad de cosas sin sentido, no pude menos que recordar la historia de un 3 de septiembre de 1945, cuando un distinguido político venezolano llamado Diógenes Escalante estaba pautado para ir al Palacio de Miraflores a encontrarse con el presidente Medina. Él había sido escogido por Medina como el candidato de consenso para ser presidente de la República de Venezuela. Y ya contaba con el apoyo prácticamente de todos los partidos, incluyendo el de Acción Democrática. El doctor Diógenes Escalante era un hombre de un inmenso prestigio y de una gran experiencia política, un hombre relativamente joven para la edad, para la etapa en que le tocó vivir este momento. Y sin embargo, cuando lo van a buscar a su casa, pues se dan cuenta de que el hombre está totalmente loco. Estaba teñido de una cantidad de dificultades de aceptar qué era lo que estaba pasando y empezó a decir una cantidad de cosas que obviamente reflejaban un deterioro mental evidente. De tal manera de que nunca llegó a la presidencia de la República, hubo que buscar un candidato de consenso que no terminó siendo aceptado y finalmente pues hubo un golpe de Estado que acabó pues con el incipiente proceso democrático que se había iniciado en el año 45. La razón por la cual menciono este hecho es porque definitivamente la presidencia de un país pone a prueba la salud de la persona que está candidateada a ese cargo y más adelante someterá al presidente a una serie de presiones enormes, presiones externas derivadas de las grandes responsabilidades que tiene y de los diferentes sectores de presión que constantemente están agrediendo al presidente para decidir situaciones en un sentido u otro. Y por otro lado, presiones internas, esa angustia que genera para un presidente saber que no está cumpliendo con las promesas que cumplió, que las cosas no están saliendo bien y que se está enfrentando a situaciones que escapan de sus habilidades. Eso obviamente pues se traduce fisiológicamente desde el punto de vista de la salud de la persona en un deterioro que hemos podido ver. Si todos hemos visto las fotos de los hombres antes de entrar a la presidencia y después de salir de la presidencia, nos damos cuenta que esos periodos de 4 o 5 años, el envejecimiento que tiene y la fatiga que se les nota en el rostro, en el color del cabello y muchas otras áreas es notable, derivado pues de esta verdadera prueba de esfuerzo que representa dirigir los destinos de un país. Sin embargo, cuando nosotros en un momento dado vemos una cámara de televisión, un presidente que empieza a tener rasgos faciales, empieza a tener dificultad para hablar, empieza a tener pérdida del control muscular, pues obviamente se hace evidente que el presidente le ha dado un accidente cerebrovascular, lo que llamamos nosotros en inglés un stroke. Y pues de ahí para el hospital y probablemente pues realmente incapacitado para ocupar la presidencia de un país. El problema no es ese caso, porque en esos casos todo el mundo se da cuenta de que el hombre se ha enfermado y está discapacitado para ocupar ese cargo. El problema es lo que se llama la microangiopatía cerebral, es decir, el pequeño deterioro de vasos muy pequeños, de verdaderos capilares dentro del cerebro que van deteriorando lo que se llama la capacidad cognitiva de la persona. Esa disociación cognitiva producto de la microangiopatía cerebral que termina deteriorando las facultades de la persona dependiendo del área cerebral involucrada. A veces son las áreas emocionales y los pacientes empiezan a exhibir síntomas de una total disociación en sus emociones, pasan de tener iras a sentirse eufóricos de un día para otro, que es frecuente con la edad avanzada, que es la microangiopatía cerebral, es decir, un trastorno de los pequeños vasos sanguíneos cerebrales que crean problemas de irrigación de ciertos centros nerviosos en el cerebro. Como no son masivos, pues no producen esa sintomatología que todo el mundo puede ver, sino que son trastornos que pueden afectar en un momento dado áreas emotivas, áreas de asociación, áreas que tienen que ver con la toma de decisiones o áreas que tienen que ver con el lenguaje.
y vemos entonces que ya ciertos candidatos pues tienen dificultad de articular ciertas palabras, se les olvidan ciertas palabras, repiten muchísimo una misma frase, a veces que pareciera una estrategia política y a veces es que simplemente repiten la misma frase porque no saben darle continuidad a una idea y entonces se aferran a la única que tienen en el momento en el cerebro y por lo tanto repiten y repiten lo mismo. De tal manera pues de que estamos viendo ya con estas últimas presidencias tanto en México como en Estados Unidos y probablemente hasta en Venezuela también, que los candidatos, en este caso los presidentes, están exhibiendo severas cambios de conducta que podrían en un momento dado indicar un progresivo deterioro cognitivo, una disociación cognitiva que los aparta de la realidad, los incapacita para tomar decisiones importantes y eventualmente pues en todas estas declaraciones empiezan a verse los destellos de eso. Esa es la razón por la cual es muy importante cuando se elige un candidato que este candidato pues tenga una buena salud física y mental para que pueda realmente enfrentar las severas cargas que representan la presidencia de un país y no que se deteriore una vez que está en la presidencia, porque el problema es quién decide qué tanto es el deterioro, quién en un sistema democrático puede en un momento a decir el presidente se volvió loco, el presidente está incapacitado para tomar decisiones, qué médicos, qué sistema político puede aceptar eso. Esas son personas que ya para ese momento tienen grandes responsabilidades y grandes compromisos con sectores importantes de la economía del país, de tal manera de que la suspensión de un presidente por razones de enfermedad mental no es así tan claro como podría parecerse en otros casos de la vida civil. Entonces, ese es mi comentario de hoy, que quizás estamos en presencia de dos presidentes, uno en México y otro en los Estados Unidos, que ya están dando muestras de que algo no está funcionando bien en la terraza, en la azotea, como decían antes, y que probablemente vamos a seguir viendo evidencia cada vez más notable de este deterioro progresivo que representa la disociación cognitiva producida por una microangiopatía cerebral. Ese es mi comentario de hoy. Mis amigos de Orlando, Florida, te quiero invitar para este 26 de octubre, que va a ser la bajada de la Virgen allá en Orlando, Florida. Van a tocar los gaiteros de la Virgen, un invitado especial, el gran Pollo Brito. Así que todos los chiquinquireños, todos los venezolanos, marianos, acudan. Aparte que se va a hacer una recolecta de juguetes, de comida para enviar a nuestro país, Venezuela. Así que te esperamos en la gran fiesta de la bajada de nuestra China. ¡Que viva la Virgen! ¡Gloria a ti! Casta, señores.